The Development and Planning Commission had given the green light to this mural at Ragged Staff. It was to depict HMS Victory being towed into Gibraltar, as well as the Battle of Trafalgar, using references from 19th century Clarkson Frederick Stanfield oil paintings. But the artist commissioned to create the mural decided art has the power to inspire, now is not the time to paint war, self sabotaging his piece with these words. ...la última semana, los últimos siete días... ...y lo he pintado con mucho cariño... ...y con mucha pasión... Y, ...pero en los últimos dos, tres días... ...cada vez que me levantaba... Eh, ...veían las noticias, guerra, guerra... ...y no quería... ...no quiero pintar guerra... ...no quiero pintar guerra, ahora mismo no... ...no tiene sentido pintar guerra... Eh, ...no me inspira... ...no me he sentido inspirado... Y nada, eh, me gustaría la semana que viene eh, hacer un pequeño proyecto y pintar eh, varios cuadros de arte mural y llevarlos a una subasta, a un auction, y que el dinero vaya destinado a la gente de, que está sufriendo en la guerra. Y esa es la mejor manera de actuar, eh, siendo un artista y tratando de inspirar a la gente. No tiene sentido inspirar guerra. Esto es arte urbano y el arte urbano eh, es controversial y dice verdades y esto es una verdad. Eh, lo siento, la persona que se ofenda eh, no, no va con intención de ofender y la semana que viene no estaré de brazos cruzados, estaré pintando para, para, en pro de la gente que sufre en la guerra. There was a relevant condition attached to the DPC permission by the Ministry of Culture. It said that the mural should be based on duty, with no guns flaring, no war, no death, and no French flag. The artist hopes to present an alternative design to the DPC based on a message of hope and peace.